Y en este vídeo, como podéis ver, me ha animado y he reinstalado Raring Rintail. Le he querido dar otra oportunidad, y bueno, ha sido una experiencia con sus sinsabores de momento. He conseguido que funcione OpenShot, o, o eso aparenta que funciona, pero por otro lado, ya me he hecho la primera jugada. Que es que la versión que tenía instalada en la 12.04 de Miro, que era la última, la 6, no tiene repositorios para la 13.04. De manera que los archivos que yo tenía guardado de Miro, películas, podcast y demás de Precise Pangolin, tienen una base de datos que es para la última versión de Miro, que es la 6. Y en los repositorios de Raring RINTILE solo está la versión 4, no se puede instalar la 6. De manera que a ver cómo me las apaño con miro en Raring RINTILE. Esa es la primera que me ha hecho. Hoy os quería hablar solo por encima de los servicios de almacenamiento en nube. Yo tengo contratados con aumento de. Con aumento de espacio, Ubuntu One y VirtualBox. Sabéis que ambos ofrecen una cantidad gratis, pero yo he obtenido más espacio porque soy un paranoico de la seguridad y hay documentos que no quiero perder a toda costa. Y uno lo utilizo para una cosa y otro para otra. Ubuntu One lo utilizo. Porque creo que como copia de seguridad de tus documentos se integra, puedes sincronizar cualquier carpeta desde cualquier sitio con Ubuntu One con facilidad y se integra mejor con el sistema. Y VirtualBox porque es el mejor. Y además VirtualBox tiene una opción que era lo que os quería explicar brevemente. Que bueno, conocéis todos VirtualBox, funciona como un, una carpeta de sincronización con los archivos que le pongáis. Y hasta ahora el método gratuito que daba, ¿cuánto era? 5 gigas era, ¿no? ¿O 50 gigas? 5 gigas, o no recuerdo bien. Cincu yo, me, eran 20 gigas, creo. Lo que pasa es que yo he llegado a tener, por las bonificaciones que te va dando, 50 gigas gratuitos. Y luego he contratado 100, que es lo mínimo que se puede contratar de pago. ¿Por qué lo he hecho de pago? Si os fijáis, tengo utilizado solo el 14%. Me sobra espacio, pero pienso llenarlo. Os explico por qué me he hecho de pago. En Ubuntu One porque necesitaba más espacio porque lo quiero utilizar como repositorio de, de sistema de seguridad del sistema. Entonces necesito espacio. Y además eh, los planes de Ubuntu One están muy bien porque el, el aumento no es una barbaridad de precio y puedes contratar de 20 en 20 gigas. De forma que te lo puedes hacer a medida según te vaya faltando espacio. Si te sobra con lo que tienes gratuito, muy bien. Pero si quieres un respaldo de todo tu home, como quiero yo, pues me hace falta más espacio. Y si lo vas obteniendo de 20 en 20 gigas, lo puedes cancelar cuando quieras y ya está. Pero VirtualBox, lo mínimo que puedes contratar son 100 gigas. Pero esos 100 gigas son muy relativos. Y me explico. Si nosotros nos vamos al sitio web de Dropbox, que es que es donde podemos ver en la web los archivos que tenemos almacenados en Dropbox, supongo que saldrán, porque como estoy de actualizaciones y sincronizaciones, tengo la red un poco saturada. Aquí está. Esta es mi carpeta en la página web de Dropbox. Pues es, iba a decir truco, pero no es ningún truco. Es una función que tiene Dropbox y por la que hay que pagar además un extra mensual de 3 euros, me parece que es. Pero te da un sinfín de espacio. Y me explico. Es si estos son los archivos que yo tengo en Dropbox y vamos a suponer que yo elimino uno, vamos a suponer por ejemplo esta carpeta crashes, la elimino, ya no me ocupa espacio en Dropbox, pero realmente no se elimina, se queda almacenada sin ocupar espacio. Y ahí es a lo que voy. Podemos ir aquí a mostrar archivos eliminados, pero para eso hay que ser de pago. Con, siendo gratuito antes lo permitía esta opción, pero la han restringido porque se ve que la estaban utilizando mucho. Si yo me voy a la papelera, sigo teniendo el archivo que he eliminado. ¡Crases! Lo tengo en gris, pero sigue ahí. Si le doy a eliminar permanentemente ya sí lo pierdo. Pero yo aquí en eliminados puedo almacenar todo lo que quiera infinitamente. No tiene límite de espacio. O sea que los 100 gigas se pueden convertir en 3 terabytes de archivos eliminados que en cualquier momento puedo restaurar. Cuando me interesa un archivo en concreto restaurarlo, lo restauro y ya está y mientras tanto lo tengo ahí en la carpeta de eliminados eso es una gran ventaja para tener un almacenamiento casi infinito restaurar carpeta cuando me convenga y se restaura la carpeta en concreto que necesitemos en ese momento no veis no se ha perdido y mientras tanto se, almacena, se queda almacenada ahí en eliminados indefinidamente que es lo que antes también hacía en la cuenta gratuita pero que ahora solo hace las de pago y hay que pagar un extra de tres euros creo porque ese ese espacio te lo mantenga si le doy a configuración me lo pondrá Espacio no utilizado, cambiar tipo de cuenta, facturación. Esto, Pack Rat, historial ilimitado para deshacer acciones. Te cuesta cuatro dólares por mes. Pero eso te, te supone que tienes ahí para almacenar todo lo que quieras. A mí, personalmente me interesa. Los 100 GB los puedo convertir en un terabyte de memoria imaginaos que empiezo a subir películas las voy eliminando las dejo como eliminadas y por 4 dólares al mes que a mí me compensa eso claro hay que pagarlo yo cuando quiera ver una película la, la repongo de, de eliminado vuelve a la cuenta normal la veo y la vuelvo a eliminar y siempre la tengo ahí, y casi cualquier tipo de archivo. Pues esta es una opción que, si no conocíais de Dropbox, lo único malo es eso: que tenéis que contratar una cuenta de pago que lo mínimo son de 100 gigas. Yo he contratado de la mínima, más los 53 gigas que tenía gratuitas, porque tengo ahora mismo un contenido de 153 gigas, de los cuales solo he llenado 21,6. Pero con el tiempo, pues esa cuenta de Dropbox irá aumentando, iré utilizando el Pack Rat, e iré teniendo almacenados ilimitadamente, ilimitadamente. Voy a darle la qué es esto. Dice Dropbox conserva una copia de seguridad en línea de tus archivos. Además, protege y guarda los archivos que eliminas en caso de que sea necesario recuperarlos. Guarda las versiones anteriores de los archivos en caso de que sea necesario acceder a ellas más adelante. La característica para el de Dropbox te permite conservar una cantidad ilimitada de archivos que hayas eliminado y de las versiones anteriores. ¿Veis? Esa es la opción que os comento. Y es la interesante. Si la vais a utilizar, claro está. Si, vais a, si sois de los que guardáis gran cantidad de datos. La opción son 4 dólares al mes, pero te supone un, un, un espacio de almacenamiento ilimitado, por tiempo ilimitado, en Dropbox para almacenar contenido. Pues nada más por este vídeo. Otra vez estoy de vuelta en Raring Retail. Espero que no se me vaya de las manos, porque pensándolo he decidido. Que en Ubuntu hay que estar al día. Con sus pros y con sus contras. Porque va a salir la 13.10. ¿Y qué voy a hacer? No me la voy a instalar. Va a salir la MIR. La, la gestión de ventanas MIR. Y que no me lo voy a instalar. Por eso es absurdo. Aunque estaba muy contento con la 12.04. Porque es muy estable. Pero hay que estar a la última. Hay que estar a la última porque esto es el futuro. Y Ubuntu va hacia adelante. Y si te estancas, por muy estable que sea el equipo, depende también de lo que quieras hacer con el equipo, claro. Yo quiero tener instaladas ciertas cosas que no me permite, pues, no estar actualizado. Pues nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.